Ser colectivamente la oportunidad de aprovechar que se ve tan claramente hoy que esta política no va más, que esta política de ajuste no va más, para unirnos y luchar contra esta política y derrotarla, porque realmente no tenemos otro camino. Hay que derrotar la política de Arcioni y está claro que nosotros no queremos un cambio de figurita. Lo que acaba de decir Roncón, estoy de acuerdo. Tuvimos 6 ministros de educación, ninguno cambió absolutamente nada, no nos sirve de nada cambiar una figurita por otra. 6 ministros de educación, uno peor que el otro. Lo que nos acordamos de ellos, acá está el nombre, lo que nos acordamos de cada uno de ellos es el desastre que dejó. Desde Menchi, Sigudosa, Casuti, uno procesado por robar, el otro quitando las licencias gremiales, el otro. Ninguno resolvió nada. Tenemos un ministro que tiene el récord de haber sido ministro de educación y no haber tenido un solo día de clases durante su gestión. Un desastre, uno por el otro. Por lo tanto, está claro que cambiar de figurita no te cambia, no te resuelve. Pero también está claro que si Arcioni no cambia la política, hay que cambiar a Arcioni y hay que cambiar la política. La sociedad a favor del pueblo. O sea que nosotros no renegamos de la política, todo lo contrario.